De JP Blog, ¿cómo están? Yo soy Yesid. Y yo soy Paola. Y sean bienvenidos a un nuevo video. Llegamos al lago de Tota. Hola, amorcito. ¿Cómo estás? Aquí sí hace frío. Sí hace frío. Esa es mi chaqueta. Devuélvemela. Bueno, me imagino que el frío es porque obviamente pues Boyacá es un pueblo frío y casi siempre que cae la tarde pues siempre sus municipios son fríos. Y además aquí está el lago Tota y obviamente pues ventea fuerte. Hola, bienvenidos al Glamping Tour. Esta es la el glamping donde nos vamos a quedar. Es un glamping muy ecológico, es en madera, tenemos aquí la cama. Tenemos unas mesitas de noche con algunas bebidas, pero ya eso cuenta por aparte. El costo de ese glamping en semana es de 220 mil pesos. Ya si vienes en fin de semana son 320 y este es para 4 personas. Aquí tenemos un calefactor que lo acabamos de conectar para que nos vaya calentando un poquito, porque la temperatura puede estar más o menos entre 10 a 14 grados en la mañana. Y en la noche, pues, en ese momento también está haciendo mucho, mucho, mucho frío. Bueno, a mí me tocó el baño. Entonces aquí está el baño. Es un baño muy ecológico. Sí o sí, hay que hacer chichi aquí los hombres, sí o sí. Acá es para la mujer. Como ven, es un baño que no tiene agua ni nada. Las biomasas... se van hasta allá y aquí la mujer hace chip. Acá hay una caneca, no sé si de pronto logran verlo bien. Cuando termina, cierran acá, hacen 3 veces acá y hay una arena que está acá que cae allá. Esas materias fecales las ponen a secar un año completo y es el mejor abono que existe hasta donde nos contaron, o uno de los mejores. Entonces ahorita nos vemos en la madrugada. Llegó el desayunito. Ya hoy es otro día. A ver, ¿qué te trajeron? Algo sencillito, huevitos, quesito, así, tan. Mirando el lago de Tota. ¿La laguna es? La laguna de Tota. La laguna de Tota. Y ya tenemos todo el desorden. Vamos a desayunar y ya salimos a mostrarles un poco más de este lugar. Les gusta a ustedes cómo llegar. Bueno, si hacen la ruta como nosotros veníamos por los pueblitos de Firavitoa, Isa, llegamos de Isa a Cuitiva, 10 minuticos, y de Cuitiva a Lago Tota hay tan solo 15 minutos. Entonces, si vienes en carro particular, tienes como la facilidad de hacerlo así, o si vienes en bus desde Bogotá, te vienes hacia Sogamoso y de Sogamoso tomas hacia Cuitiva, y ya de Cuitiva te traen pues aquí a los lagos, porque es muy, muy, muy cerca.
Una vez nos encontramos alrededor de la laguna de Tota, vas a encontrar muchísimas, pues, opciones de hospedaje. Hay económicas, hay glamping, también se puede acampar y son alrededor del lago. Oscilan más o menos entre los 100 a 300, 400 mil pesos, ya dependiendo, pues, como el presupuesto que se tenga. Y me imagino que pronto la acampada, si es un poquito más económica, si traes, pues, tu carpa y preguntas, pues, como en lugares donde te... Es donde estamos, se puede acampar, traes tu carpa y las cosas, pero hace demasiado, demasiado frío. Podemos estar en unos 8 grados centígrados más o menos en la noche o 6. Entonces, traer muy buen abrigo. El lago tiene aproximadamente 60 kilómetros cuadrados. Esto convierte al lago de Tota en el embalse natural de agua dulce más grande de Colombia. Bueno, vamos a tocar aunque sea el laguito, porque ya vamos a salir de los glamping. Qué lindo, es como un colchoncito de flores. Bueno, la zona de camping cuesta 30 mil pesos por persona. Es esta zona. Está muy agradable. Ay, qué hermoso. Esta será brava. Esa, al parecer, no se va a suscribir al canal. Ay, Dios mío, eso es playita. Bueno, nos dicen que esta parte de aquí es playa, hasta donde se ve al fondo los juncos o las ramitas. Pero, y que el agua llega más o menos por ahí, hasta por aquí. Pero nosotros solo vamos a meter los piecitos como para tocar el agua, ¿listo? ¿A cuántos grados está? Bueno, esta oscila entre los 0 grados y los 12 grados centígrados. Entonces puede estar fría. Puede estar fría a 0 grados, puede estar fría. No estamos seguros, está a 0 grados, pero puede estar fría. Vamos a mirar. Yo les quiero dar un dato sobre las alpargatas. Me encanta este tipo de calzado. Porque no tienes que estar enredado con cordones, que vente los cordones por aquí, que ya hacer el moñito no está cool. Hola, lindo cachorrito y mucho. Le pondría unas alpargatas. Un 10. El lago Tota es un lago de agua natural y está situado a 3.115 metros sobre el nivel del mar. Así que ya saben que aquí la presión es más altica, nos ahogamos y nos cansamos más fácil los que no estamos acostumbrados al frío. Para los que dicen que soy negro, pues los he engañado toda la vida. Mi pie, mi color real, sin aguantar nada de sol, y el de la flaca, tenemos casi que el mismo color. Sino que obviamente yo tengo más melanina, pero me encanta mi color canela Hollywood, canelita Hollywood. Bueno, ay, santo Jesús. El pasto ya está helado. Está muy fría, muy fría. Dicen, cuentan que hay gente que se baña en estos lugares. Yo la verdad no sería capaz. Lo que voy a hacer ya es una hazaña. A ver, métalo. Ah, sabes que siempre, ay, sacarle el pie es lo peor. Siento como agujas. Antes de que vengan las olas, la playita es rica, suave, sí, arenita, sí, no tiene nada de piedra. Está bien, pero... pero ya me duelen los pies. Y sacarlos, lo peor. Sí, están comidos. Bueno, voy yo. Santo, diciendo que yo vine. Ay, madre Dios. Ay, muchachos, una cosa es decir... oh. Hágale, pues, tiene que meter los dos pies, pues. Hágale. Eso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¡Oh, santo Jesús! Y ahí empieza el rigor. Y les mostraremos.
Bueno, en este sector y sus alrededores podemos ver cultivos de cebolla porque es como muy típico de aquí, la gente se dedica a eso y eso es lo que de lo que viven. Aquí huele a pura cebolla larga. A cebolla larga. Aquí está la gente cultivando, recogiendo su cebolla. Este es un trabajo. Bordea totalmente el agua, hay una partecita nada más donde se desvía, nos contaron. Vinimos a Playa Blanca, que es uno de los atractivos turísticos del lago de Tota, pero resulta que está cerrado. Pero esta vez no es porque vinimos en semana o temporada baja, sino que está cerrado hace 17 meses. Nos contaron por unas intervenciones que están haciendo, entonces ya no depende pues como del día en que vengas. Habría que averiguar cuando vayan a venir si ya se encuentra disponible o no. Nosotros en este caso lo miraremos por el aire, o sea, en drone. En este momento, como les dijimos, está cerrado, pero aquí, en este lugar que estamos viendo, cobran 10 mil pesos la entrada del vehículo. Tú llegas a Playa Blanca, la entrada realmente es por la parte de afuera de la calle, pero aquí puedes entrar y hay un mirador donde te dejan observar la playa, pues Playa Blanca desde lejos. Playa Blanca es igual de la Laguna de Tota, solo que pues es una playa y es muy, muy, muy linda, como lo pueden ver en las tomas del drone. En Playa Blanca te puedes bañar, si soportas pues como la temperatura del agua, realizar deportes acuáticos y también puedes montar en bote y bueno. Paseíto se acabó. Amigos, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. También recuerden hacer de su vida toda una aventura. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartir. Esto es JP Vlog. Hasta pronto. Chao.